Estamos en una situación un poco complicada en el tema de cambio de director técnico y también por el grupo, ¿no? Porque en verdad nos costó un poco ganar de local. Creo que el día domingo demostramos que podemos revertir la historia y que podemos luchar también en clausura y también en la tabla del acumulado, ¿no? Yo creo que la confianza, ¿no? Porque si bien analizando el partido comenzamos un poco, ¿no? Un poco mal, un poco por ahí, un poco desentendidos del juego, pero ya en el segundo tiempo creo que pudimos compactar el equipo, también los cambios nos ayudaron bastante, creo que acá es un plantel importante, creo que todos suman y vamos con la mayor expectativa contra Alianza el día domingo. También sabemos que hemos hecho un buen papel de visita en el torneo de apertura y ahora también en el clausura, lamentablemente los primeros partidos no se nos dio. Hicimos buenos partidos contra Cristal, contra Melgar y ahora creo que contra Alianza también espero que sea así, pero esta vez con la victoria, ¿no? Sí, yo creo que es importante que todos tengan confianza, ¿no? Los 25 o 30 que conforman el plantel es importante porque así cuando le toque van a dar lo mejor de sí, ¿no? Así que, como tú dices, el cambio de entrenador, profesor Mifflin, le está dando la confianza a otros compañeros y eso es importante, ¿no? Porque, como te digo, han entrado como Charles Monsalvo, como el caso de Barreda también, que en su momento le ha tocado. Así que lo importante es que todos estén con confianza, que todos tengan un momento, minutos, y eso haga que podamos lograr un triunfo, ¿no? Yo creo que va a ser un partido muy difícil. El equipo sabe que va a ser un partido muy, muy trajinado, muy físico. Alianza, sabemos que hace dos fechas no juega, pero igual es un equipo que se mantiene bien, preparado físicamente bien, y más aún con su hinchada, ¿no? Sabemos que Matute es un estadio en que siempre se llena. Alianza va a llenar ese estadio, así que nosotros vamos a ir con todo. Esta semana estamos preparando de la mejor manera físicamente y sobre todo con la confianza, el último triunfo el fin de semana, ¿no?